Muy buenas a todos y de nuevo bienvenidos al canal de MV. Hoy vamos a hacer un tutorial que me han pedido que hiciera algunas cositas de esta en algunos comentarios, sobre todo en el último vídeo de los árboles, donde explicaba algunas cositas sobre low poly y veíamos el acabado final. Bueno, pero queríamos hacer esto que estáis viendo en la imagen. Me pidieron de hacer este tipo de trabajos, así que voy a explicar cómo hacer esta niebla con este acabado. Es muy fácil, solo que pasa que es que hay que entender un poco el concepto de cómo se hace y después nada, está chupado, no hay que hacer mucha historia. También aprovecho para deciros que vamos a empezar a trabajar con el Blender 2.8 beta por fin. Ya tenemos la beta, tiene algunas cositas nuevas y sobre todo es un poquito más estable que las versiones anteriores sin ser tampoco exacta. Os animo a suscribiros al canal y darle like al vídeo, así me ayudáis a seguir creciendo y nada, vamos a empezar. Primero tengo esta escena hecha, que como veis, bueno, ya conoceréis este coche, lo tenéis en el canal para poder hacerlo. Aquí os dejo el enlace para que podáis, si queréis, hacer el tutorial de este coche. Y también tenéis el tutorial, por otro lado, de los arbolitos, esto de cómo lo hemos hecho. También os lo dejo aquí para que podáis hacer lo que no lo habéis hecho. En el tutorial veíamos que hacíamos este árbol, que está aquí, ¿vale? Pero no con la nieve. Entonces, bueno, pues voy a explicar un poco cómo se hace con la nieve y ya tenemos, sabemos cómo hacer todo esto, que no tiene mucha historia. Yo aquí hice un plano, lo primero hice un plano y puse aquí unas piedrecitas, que las piedrecitas se hacen también muy fácilmente, no tiene ninguna película. Las hierbitas estas que están por aquí. Puse el coche que ya lo teníamos hecho y bueno, os explico cómo hacer la nieve y ahora ya seguimos. Para hacer la nieve es muy fácil, simplemente tenemos que duplicar de nuevo este objeto. Recordad que tenemos este cilindro de aquí abajo que hace de tronco y este superior que hace de las hojas del árbol. Entonces le damos a Shift D para duplicarlo, le damos a Intro y lo subimos un poquito, ¿veis? Ahora, subiéndolo un poquito, simplemente cogemos usamos el blanco que ya tenemos por aquí guardado, que si no me equivoco es este que está aquí. No, este blanco es de luz, este no es este que está aquí, tampoco, vaya. A ver, será este. Este es un emission, es que estoy un poco liado. Este es el de las luces del coche. A ver si lo encuentro aquí, porque ahora tengo aquí una liada de colores, porque estuve probando. Vale, no lo encuentro. Voy a pinchar aquí para verlo. El 03, vale, bien, perdón. Pues nada, aquí material 03, eso está bien. Bueno, no sé por qué, vale, sí se veía diferente, pero bueno, es este. Vale, pues este, así simplemente ya tenemos hecho la nieve, ¿veis? Este es el árbol, la misma pieza, pues la subimos un poquito y ya tenemos hecha la nieve de estos árboles. Vale, yo voy a quitar este árbol porque ya lo tengo. Bueno, antes de nada, deciros que para poder mover los árboles bien, es bueno que seleccionéis una pieza, la otra parte y por último seleccionáis, vaya, aquí el tronco, ¿vale? Una vez tengáis todo seleccionado, le dais a Control J y ya podéis mover todo el conjunto como una sola pieza. Estoy yo bien hoy. Ahí lo tenéis, ¿vale? Bien, pues para hacer todo esto, pues ya no hay mucha historia. Mi forma de hacerlo, pues selecciono uno, le doy al 7 para ver la vista desde arriba, ¿veis? Y ahora simplemente, pues, por ejemplo, voy a dar uno de aquí, de la parte de atrás, le doy a Shift D y voy, vaya hombre, Shift D y lo voy moviendo, Shift D, ahí va, Shift D y lo voy duplicando. Que queremos hacer más profundidad en el fondo, pues podemos meter más, subir un poco a lo mejor el fondo, ponerlo a los dos del fondo más pequeñito para que parezca que están más lejos, depende también. Pero como en este acabado no vamos a utilizar mucho el fondo, pues no importa. Vale, bien. Ya tenemos hecho esta historia. Lo siguiente, bueno, deciros que vamos a trabajar en Cycles, no vamos a trabajar en Eevee, ¿vale? Con lo cual tenemos ahora mismo esta imagen aquí, que no se ve mucho. Y lo único que he hecho ha sido al coche, que lo tengo aquí, al coche que hicimos en el otro tutorial, pues a estas lamparitas, pues en vez de ponerle un diffuse, le he dado emisión, ¿vale? Le he puesto aquí 21, que es la luz que me dan. Entonces, pues tenemos este acabado, ¿vale? Que es para que ilumine un poco.
Bueno, pues ya tenemos aquí hecha la cena. No tiene por qué ser esta cena, pero bueno, yo creo que una cena así tipo invernal queda bastante bien con la niebla, como habéis visto. Mira, también otra cosita que hice es duplicar estas hojitas. Las podéis hacer de otra manera. Y las he puesto aquí de tal forma de que cuando le di al cero para poner la cámara. Espera, voy a poner esto aquí en timeline para después explicar un poco cómo va esto. Para que esté aquí puesto delante, ¿vale? Luego explicaré qué efecto hace esta historia. Que bueno, que creo que queda muy bien. Y nada, bueno, seguimos. Vamos a la base del tutorial. Siempre os aconsejo guardar el trabajito de vez en cuando, sobre todo aquí en 2.8, que no está muy seguro la historia. Ya tenemos aquí centrada toda la escena, cuando le doy el cero a la cámara, para que esté todo puesto aquí, de esta manera. He puesto este árbol y el coche apuntando al árbol, si veis aquí, ¿vale? Porque va a ser los motivos de la toma, el árbol y el coche. Digamos, el coche va a estar con la luz puesta y la niebla va a actuar con uno y con otro. Bien, pues lo siguiente que hacemos es, vamos a sacar con Shift A, vamos a sacar un cubo, ¿vale? No sé dónde se me ha ido, aquí. Este cubo nos va a servir para, a ver, para ponerlo, para que cubra todo, digamos, para hacer un domain, como se dice, aunque no es exactamente lo que vamos a hacer, pero bueno, aquí lo tenemos, ¿veis? Que está cubriendo, que cubre toda la escena. Nosotros nos metemos dentro del cubo, ¿bien? Este cubo se va a transformar por dentro en niebla. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Es muy fácil, no tiene ninguna historia. Pero claro, hay que entender un poco el concepto, ¿vale? Para que sepáis lo que estamos haciendo. Estamos dentro metido del cubo. Nos vamos aquí a los materiales del cubo, seleccionando el cubo, no, que no se os pase esto. Y le damos aquí a nuevo material, ¿vale? Ya tenemos un nuevo material ahí creado. Y lo siguiente, bueno, aquí viene por defecto en algunos el timeline, pues le damos a esta opción y vamos a poner el Shader Editor, vale, aquí lo tenemos, ¿vale? Esto es el material del cubo. Es importante este paso porque sin este paso no funciona este tema. He tenido aquí un problemita, así que nada, os explico cómo va esto. Teniendo aquí ya esto abierto, vamos a activar un shader que es el Shift en el Shift A. Le damos a Shader y le damos a Volumen Scaler. Lo ponemos aquí. Y por defecto nos viene de volumen, nos va a Surface. ¿Vale? Esto nada, quitamos el Surface de aquí. Y vamos a poner aquí de volumen a volumen. ¿Bien? Esto lo que nos va a crear va a ser una niebla. Ahora lo vamos a dar a aquí para que veáis. Me lo voy a guardar siempre porque no me fío un pelo. Le di aquí a aquí y no se ve nada. Esto es debido porque la niebla es hiperdensa. Entonces le vamos a poner aquí. La configuración va a ser 0,06. Vamos a ver así y ya se ve un poquito. Se me ha quedado aquí una cosita. Vale. Lo vamos a dejar por lo pronto así. A ver cómo queda. Vale, sí. Ahora vamos a hacer vamos a poner al coche unos focos, porque esto simplemente es una luz de emisión. Y le vamos a poner unos focos que nos va a hacer el tema de la niebla, ¿vale? Bueno, el que se vea la niebla, perfecto. Pero antes podríamos volver aquí al modo sin el motor gráfico. Esto lo podemos bajar un poquito ya. Vale. Y ya tenemos hecho el cubo con la niebla interior a 0,06. Bien, ahora vamos a sacar aquí un Shift A. Vamos a la Shift A y vamos a sacar un plano. Este plano que tenemos aquí. Lo voy a poner ahí grandote y lo voy a subir. ¿Vale? A este plano, que no se me ve aquí dentro de cámara, que no se me ve. Voy a bajar un poquito más también. Ahí. Este plano le voy a añadir un material aquí, desde aquí, un material nuevo. Este material va a ser un emission y lo voy a poner, por lo pronto voy a probar 40, creo que podría estar bien, y así azulado, así un poquito entre celeste y tal. Le voy a poner aquí el material, esto, aquí está. Ya estamos viendo que la niebla va saliendo, ¿vale? Ya va cogiendo forma. Bien, pues a esto le voy a poner menos porque tiene mucho. Lo voy a probar con 10. Así está mucho mejor.
¿vale? Que sea un poquito oscuro y quizás un poco menos, no estaría tampoco mal. Voy a poner, a ver, en 6. Vale. Si os fijáis aquí, lo de la hierba, veis que la hierba está desenfocada. ¿Esto cómo se hace? Pues mira, muy fácil. Por si alguno no sabéis, esto es la profundidad de campo. Al tener más cerca estas hojas que puse, como sabéis, la puse aquí cerquita de la cámara. Voy a poner aquí para que lo veáis mejor. Aquí está la cámara, ¿veis? Y la puse aquí de esta manera. Pues esto hace que el estar más cerca, la profundidad de campo, nos la desenfoque. Pero claro, hay que decirle a la cámara que vamos a activar la profundidad de campo y que queremos que nos desenfoque ese, o que, mejor dicho, dónde queremos que enfoque. Pues es muy fácil, seleccionamos la cámara y nos aparece aquí un nuevo botón, que es este de la cámara, y nos venimos aquí abajo donde pone tipo file. Entonces aquí le damos a, si queréis lo quitamos, y bueno, no se aparece ahora mismo nada, no lo desenfoca totalmente todo porque lo tiene así activado, pero bueno, vamos a darle aquí para ver la imagen y seleccionamos aquí para decirle que vamos a enfocar, por ejemplo, el árbol. Bien, ahora ya cuando le demos aquí veremos que ya nos enfoca el árbol. De esta manera pues ya tenemos el árbol bastante, digamos, enfocado, ¿no?, en la cámara. Con esto pues podemos jugar mucho, porque podemos enfocar una cosa, podemos enfocar otra. Por ejemplo, ahí tenemos mejor el enfoque. Por ejemplo, si le queremos dar un enfoque menos fuerte o más fuerte, dependiendo de lo que tengamos enfocado. Por ejemplo, vamos a decirle que enfoque aquí a las hojas y veremos que tenemos enfocado las hojas y el fondo no. Y de nuevo, si lo quitamos y le volvemos a poner, le decimos que, por ejemplo, enfoque el coche. Tenemos enfocado el coche y las hojas están enfocadas, igual que si viéramos el fondo, se vería también más enfocado. Bueno, ya tenemos esto listo. Le voy a dar de nuevo a guardar, que no me fío, como digo. Y vamos a sacar ahora, vamos a ponerlo de nuevo aquí. Y vamos a hacer unos focos. Aunque bueno, antes de nada me gustaría también incluir, voy a duplicar esto, el shift D, así, de esta manera, lo voy a poner así mismo, un poquito más pequeño, no tan grande. Esto es para hacer otro plano de luz, que lo voy a poner aquí detrás. Lo voy a poner aquí detrás, por aquí más o menos, a ver, aquí, podría estar bien. Y montando aquí un poco la escena. A ver cómo me queda esto, voy a dar a 0. Para ver la vista de la cámara y aquí. Y bueno, no sé si se ha cambiado mucho la escena. Yo creo que ha cambiado bastante poco. Así que puede ser que lo tengamos que acercar un poquito más. Ahí va. A ver, así. Y de nuevo le voy a dar a 0 para ver la escena aquí. Bueno, podría valer. Vale. Lo siguiente que hemos dicho, vamos a poner el foquito al coche. Vale. Así, vamos a poner esta vista así. El foco debería apuntar hasta aquí y el otro igualmente aquí. Vale, pues vamos a sacar un foquito de estos. Le damos a Shift A y le damos a Light y seleccionamos Spot. Bien, lo tenemos aquí, el Spot. Ahí vas. Normalmente por defecto sale apuntando hacia abajo, ¿veis? Pues nada. Yo para hacerlo más perfecto así le voy a poner que me gire en el eje Y, R, Y, 90 grados, ¿vale? Lo tenemos así ya apuntando bien para adelante. Bien, pues lo voy a bajar un poquito y lo voy a poner en el foco del faro del coche. Nos acercamos aquí a nuestro coche. Ahí va, está bien. A ver. Voy a cambiar la vista. A ver, que se me queda un poquito. No sé por qué. A ver, está fuera del cubo. Vale, voy a quitar el cubo que hemos sacado. Vamos aquí. Este cubo que me parece. Lo tengo todo desperdiciado por ahí. El cubo lo voy a quitar ahora para trabajar aquí. Después lo pongo. Vale. Bueno, para desactivarlo aquí, ¿vale? Buscamos el objeto y le damos al ojito y lo cerramos. Es para no tener el cubo aquí en la vista y poder trabajar bien. Bueno, pues nada, tenemos aquí la lamparita, el foco, mejor dicho, y lo ponemos aquí, más o menos en el
en el foco del coche. Ahora simplemente, como hemos dicho, desde arriba podemos ponerlo aquí, girarlo un poquito para que esté recto. Y le damos a Shift D y duplicamos el foco. Aunque, a ver, yo no voy a hacerlo todavía. Voy a ponerle la luz al foco, que le voy a poner un toque así amarillito. Y voy a probar con una luz de 60.000, ¿vale? Vamos a probar así y ahora después, si acaso, lo cambiamos. Pues listo. Ay, perdón. Este va aquí. Shift T. Y este foquito lo voy a poner... Más que no me lié yo aquí. Vale, aquí va bien. Así podría estar bien, ¿vale? Ya tenemos los dos focos del coche apuntando aquí al árbol, que va a ser nuestro segundo protagonista de la escena. Le voy a dar al 0. De nuevo, no os olvidéis activar el cubo. Le voy a guardar y vamos a ver cómo queda esto. Bien, ahí estamos viendo ya cómo el coche va alumbrando aquí al árbol. Y lo importante de esto es que se vea en la niebla, se vea durante perfectamente la niebla el foco, ¿bien? Que esté apuntando esto así. Ahora visto un poco esto, yo seleccionaría aquí a la lámpara. Bueno, lo voy a poner aquí en esta opción. Seleccionaría la lámpara y le voy a quitar potencia, le voy a quitar más potencia. Le voy a poner en 3, a ver cómo queda. Este cuánto estaba, esta también, bueno, se cambia uno y otro porque es un material. Se cambian los dos a la vez y vamos a ver cómo quedaría un poquitín más oscuro. Yo creo que está así bastante, bastante conseguido, si no casi, casi listo. Ya esto es cuestión de gusto, pero bueno, lo importante aquí era que aprendierais el funcionamiento, sobre todo del cubo, de lo que hemos dicho, de esta opción de aquí. No olvidéis activar el volumen skater y muy importante que no vaya a surface, que vaya a volumen. Y sobre todo esta opción, que si no, no veréis nada. Teniendo esto activado, ya que es lo más importante, ya está hecho. Ya lo demás son cositas que hemos añadido, que son mijitas. Pero bueno, ya teniendo esto activado, pues tenemos hecha nuestra escena. Y lo importante es sacar el spot que va a hacer el efecto de la lámpara. Yo creo que así queda bastante bien. Vamos a dejarlo así por ahora. Yo creo que este tutorial podría haber terminado ya. Así que nada, espero que os haya gustado. El acabado estaba muy bien. Bueno, lo voy a renderizar. Y ahora volvemos. Bueno, pues aquí tenemos ya el resultado final. Ya estáis viendo todo el acabado. Veis el árbol, cómo queda. Lo he renderizado en 2K para que veamos bien el acabado todo final, que quede bien, que quede estupendo, porque yo creo que, bueno, como estamos trabajando con vídeos en 4K, en 2K, pues para que no perdamos calidad tampoco en la imagen, para los que podáis disfrutar de esta calidad. Y nada, así ha quedado este tutorial. Espero que os sirva mucho esta opción de añadir niebla aquí en Cycles. Sobre todo que disfrutéis mucho este nuevo 2.8 beta, que todavía tiene algunos problemillas. Sobre todo los he detectado en Cycles, que no es muy fiable a la hora de usarlo. Tiene algunos fallitos, pero bueno, se puede trabajar muy bien con él, sobre todo guardando y siendo precavido y guardando de vez en cuando. Bueno, pues nada, esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Os animo como siempre a darle a like y a suscribiros al canal, compartir el vídeo y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.